Los estudios criminológicos señalan que el asesinato por envenenamiento es un delito premeditado en que generalmente la víctima tiene un vínculo de parentesco con el homicida. Debido a la discreción y seguridad que otorga al victimario, esta práctica ha sido utilizada desde los orígenes de la humanidad. Existe una sustancia que no sea tóxica, la diferencia está en la dosis. Con esta frase, el médico y alquimista Teofrasto Paracelso graficó el impacto del veneno a lo largo de la historia. Las pinturas rupestres halladas en África meridional marcan su origen con el uso de semillas de ricino para cazar animales. Hacia el año 1500 a.C., el rey egipcio Amenhotep ordenó la redacción de un tratado médico que especificaba ciertas plantas y sustancias que tenían una doble propiedad, sanar o matar. Entre ellas estaba la cicuta, la misma toxina que mató a Sócrates. El filósofo ateniense fue condenado a pena de muerte el año 399 a.C. por despreciar a los dioses y corromper la moral de la juventud. Sin embargo, el envenenamiento no solo era una forma de pena capital. El asesinato por beber o comer sustancias tóxicas era común en la época greco-romana. La ley Cornelia sancionaba su uso con la muerte, incluso si un hijo compraba veneno para dárselo a su padre, pero no lograba concretarlo. Es en esta época donde se instaurará que los vasos choquen durante el brindis de los emperadores. Al mezclar ambos brebajes, quedaba la confianza de que ninguno de los vasos tuviera veneno. En los 10 siglos que duró la Edad Media, envenenar a una persona fue considerado más infame que matar con otros métodos. La ley medieval no condenaba a estos asesinos a la horca o a ser decapitados, sino a morir devorados por bestias. El libro En el nombre de la rosa de Umberto Eco detalla una curiosa forma de intoxicación: impregnar las páginas de los libros con veneno. Desde entonces, los lectores de libros utilizaron guantes especiales. Durante la conquista de América, los indígenas atacaban a los españoles con flechas envenenadas. Por eso, para conocer el antídoto, los soldados tuvieron que capturar a un indio, herirlo con la misma arma y obligarlo a buscar su propio remedio. Las siete partidas y posteriormente las leyes de Indias también replicaron la deshonra que significaba usar veneno para matar a alguien. Por eso mantuvieron la pena de muerte junto a las bestias. En 1822, el primer Código Español modificó la legislación precedente y fijó el trabajo forzado como una variante de condena cuando las sustancias tóxicas no provocaban la muerte de la víctima. En esa época surgieron los primeros estudios criminológicos que atribuyeron a las mujeres el uso mayoritario de veneno para matar. Desde su publicación en 1874, el Código Penal chileno castiga con cadena perpetua el homicidio de este tipo. Si solo hay lesiones, la pena disminuye. Este es el caso de Mauricio Cárdenas Negrier, un joven estudiante condenado a 13 años de cárcel por las lesiones que provocó a su suegra y cuñada cuando comieron por equivocación los pasteles con arsénico que le regaló a su novia embarazada. Al igual que los fundamentos que originaron el veneno, el delito fue premeditado en completo silencio y seguridad.